¿Qué tal, amigos? En esta oportunidad les voy a mostrar el reconocimiento de las notas en distintas alturas en el arpa. Y veamos a continuación. Vamos a reconocer las alturas de las notas, pero antes vamos a reconocer por colores. Ya tenemos naranja, blanco, rojo, tenemos lila, fucsia, celeste y verde. Así sucesivamente va repitiendo acá. Igual naranja, blanco, rojo, lila, de ahí viene fucsia, de ahí viene azulito, de ahí viene verde y otra vez naranja. Entonces vamos a reconocer, ¿ya? La primera cuerda, o en este caso del bordón, el primer bajo es la y es la 1. El que sigue es si. De ahí viene do, re, mi, fa, sol, la, si, 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 do, re, mi, fa, sol y la. En la última cuerda, la. Tiene 36 cuerdas el arpa y se divide en dos partes. Todo esto cuerda de metal y la otra parte cuerda de nylon. En lo cual vamos a ubicar por número de notas, porque las notas son 7 nada más. Y esas 7 notas repiten en distintas alturas. ¿Ya? Vamos a comenzar en esta oportunidad de la 1. ¿Por qué no tenemos do 1? Porque do 1 o re 1 o mi 1 o fa 1 están antes de la. O sea, estarían para acá. El piano tiene eso, pero el arpa no tiene eso. Por eso solamente tenemos la 1. Y tenemos si 1. Comenzamos directamente de 2. Entonces vamos a recorrer rápidamente. Tenemos do 2, entonces do 1 nos falta, que está por acá, porque si este es la, si, perdón, la, sol, fa, mi, re, do, supuestamente estaría ahí do 1, ¿no? Pero no tenemos acá. Entonces acá tenemos do 2, do 3 y do cuarta. Este do cuarta es do central. Desde ahí comenzamos a distribuir las notas. Tenemos do cuarta y su octava, do quinta, su octava, do sexta. ¿No? Comenzamos. Do 2, su octava, do tercera, su octava do cuarta, su octava do quinta y su octava do sexta. Acá, después de este do, viene re, que es la primera, perdón, la última cuerda de nylon, donde ya encontramos la cuerda metal, que es la nota mi. Cuando el arpa tiene 36 cuerdas, definitivamente se divide en dos. 36 entre 2 es 18. Entonces debemos contar desde acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y esa cuerda, el 18 es nota re y nos sirve como punto de ubicación también. Yo puedo decir que la cuerda 18 es re, ¿no? Y la cuerda 19, que comienza ya de metal, ya es nota mi. Entonces, comenzando desde la cuerda del medio metal hasta el final, acá tenemos otro 18. Entonces, sobre estas cuerdas que ya vemos en cuerda metal, tenemos 18 cuerdas. Pero regresando al tema, ustedes se preguntarán seguramente, el arpa tiene tantas cuerdas, pero solamente repiten las 7 notas. Entonces yo puedo decir,
algún momento puede decir, vas a tocar do cuarta con do tercera, entonces me estoy refiriendo a esto. Esta es una octava. Y vas a tocar do tercera con do segunda, entonces me estoy, acá está do tercera y do segunda, entonces me estoy refiriendo a esta octava. Y si yo dijera do 2 con do 1 no tengo, entonces solamente tocaré el pulgar. Entonces vamos a ubicar las notas dentro de el rango de las alturas de las notas. Entonces vuelvo a repetir, la es A, si es B, do es C, re es D, mi es E, fa es F, sol es G. Ese mismo está repitiendo ahora por acá. Pero ustedes se preguntarán, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Entonces, ¿cuántos 2 hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nada más hay 7. Perdón, 6. 5 nomás, perdón. Entonces, regresando. Ahora cuando voy a comenzar a ejecutar el arpa, ya solamente debo conocer ¿dónde están mis notas en distintas alturas? Ya dije do cuarta. Mi punto de ubicación es do cuarta. ¿Do cuarta cuál es? La cuerda 17. Esta es la cuerda 17. Para comenzar a afinar, incluso ustedes tienen que aprender a reconocer las notas en distintas alturas. Cuando vamos a comenzar a ejecutar el arpa, ya va a ser solamente una mezcla de estas notas. Por eso yo he puesto con colores a todas las notas, incluso con números. ¿Cuántos re hay? Hay 1, 2, 3, 4, 5. 5 nada más hay dentro de todas estas diapasón de cuerdas, ¿no? Ahora, ¿cuántos sí hay? 1, 2, 3, 4, 5. O sea, todas las notas solamente hay 5 ubicaciones. Entonces, si existen 5, yo puedo decir, a ver, ¿dónde está sí 5? Entonces, sí 5 es acá. ¿Y dónde está si 3? Acá. ¿Dónde está si 2? Acá. Entonces repiten nada más las notas en distintas alturas. Pero siempre recomiendo que ustedes reconozcan do cuarta. Este es do central. Desde acá comienzo a afinar. Puede ser ascendente o descendente. Entonces es muy importante reconocer. Repasen, chicos, todo lo que estoy dando paso por paso, paso a paso. Entonces, incluso cuando vamos a bordonear, cuando vamos a tocar, van a hacer una mezcla nada más de estos colores. Entonces, por eso pido que ustedes reconozcan las notas en distintas alturas. ¿Ya? Entonces, cualquier consulta, cualquier cosa, ustedes me escriben, yo ya estoy dispuesto para aclarar todo este tema. Recomiendo que memoricen las notas por números. ¿A dónde se ubica la do tercera? ¿Dónde se ubica do quinta? ¿Dónde se ubica do segunda? Y do uno, ¿dónde está? Entonces, siempre reconociendo las alturas de las notas. Como vuelvo a decir, son 7 notas que repiten en distintas alturas y van repitiendo. Vamos a reconocer cuántas octavas tenemos, ¿ya? La 1 a la 2 tenemos una octava. De la 2 a la 3 tenemos otra octava. Entonces hay 2 octavas. De la 3 a la 4 tenemos 3 octavas. De la 4 a la 5 tenemos 4 octavas. 4 octavas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces tenemos 5 octavas dentro de esto.
1, 2, 3, 4 y al final que termina 5, pero nos faltaría, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene el arpa. El piano tiene 6 octavas, en cambio el arpa tiene menos octavas. Por eso estamos hablando de cuántas cuerdas, 4 octavas y media, pero no hay 5 por si acaso, ¿eh? Porque tenemos 1 octava, 2 octavas, 3 octavas, 4 octavas y 5 octavas, pues, ¿no? Hasta acá, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. 5 octavas tenemos. Gracias amigos por estar aquí, no se olviden de suscribirse, comparte, dale like, activa la campanita y sígueme en todas las redes sociales. Nos vemos en el próximo video, gracias.